Reporte 1, Universidad, Noticias y Opinión. La Secretaría General de Bienestar Universitario firmó un convenio para crear una escuelita de fútbol destinada a alumnos de las escuelas medias e hijos de docentes y no docentes. En ella podrán inscribirse chicos y chicas de entre 4 y 12 años. El acuerdo se rubricó con el Mundial Fútbol Club, que administra las instalaciones de Patricios y Sixto Las Piure, donde se llevarán a cabo las actividades los lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 19 horas. Mayores informes en la Oficina de Deportes de la Universidad Nacional del Sur en Avenida Alem y San Juan. Durante las últimas semanas se desarrollaron tareas de mantenimiento y mejoras en las residencias universitarias, sanidad y el comedor. En las residencias, ubicadas en el predio de calle Urquiza, los trabajos incluyeron la pintura de los 27 departamentos, la mejora en el sistema de seguridad y la reparación de un caño maestro de conexión de cloacas. En sanidad, en tanto, se adquirió un nuevo sillón para odontología y se refaccionó el baño. Finalmente, en el comedor, se trabajó sobre la cámara de frío y las mesadas a partir de sugerencias de la cátedra de bromatología de esta casa. La subsecretaria de Derechos Humanos, María del Carmen Vaquero, representó a esta universidad en una nueva reunión de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos. La cita se desarrolló en Santa Rosa, La Pampa, el último viernes 5 y en ocasión de las quintas Jornadas Nacionales de Derechos Humanos. La red, que agrupa una decena de casas de estudios de todo el país, tuvo su anterior reunión en Rosario, en julio pasado, oportunidad en que quedó aprobada el acta compromiso que oficiará como carta de intención para sus miembros. La Secretaría de Relaciones Internacionales informó que hasta el 22 de agosto próximo estará abierta la inscripción para varios programas de intercambio internacional de alumnos de grado. Estudiantes regulares de todas las carreras, con al menos el 40% de las materias aprobadas, pueden aplicar para oportunidades en México, Colombia y el Mercosur. Además, los regulares de las ingenierías civil, mecánica, industrial, química, de alimentos, electricista, electrónica, de computación y de sistemas de información, con el 60% del plan aprobado, podrán postular para intercambios en Alemania, mientras que los de agronomía podrán hacerlo en Francia. Esto fue Reporte 1, Universidad, Noticias y Opinión.